¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos Valencia en abierto. Lo hacemos hoy, miércoles 6 de marzo. Jornada importante en la que ya las fallas empiezan a estar en las calles. Ya vemos bastantes piezas repartidas en algunas de esas esquinas más importantes de la ciudad de Valencia. Además, la festividad se cuela también ya en el calendario del día a día. Estaremos presentes en algunas de esas actividades especiales y, como no, también la cultura, uno de esos elementos fundamentales durante estas jornadas festivas. De todo ello hablaremos aquí esta tarde en Valencia en Abierto. Una gran naranjada es lo que se ha celebrado esta mañana en las puertas de la Plaza de Toros. Música y mucho ritmo y, como no, zumo de naranja gratis para todos los que se acercaban hasta allí, propiciado por Fotur. Esta mañana hemos estado en ese punto. Y ayer se presentaba, hoy lo conoceremos más a fondo, Danza Valencia, el festival que cumple 37 años, va a volver a Valencia el próximo mes de abril y lo hace con objetivo: quiere hacer rugir los escenarios. Y las calles de la ciudad se engalanan para las festividades. Las luces de las principales demarcaciones ya empiezan a verse colocadas y en los próximos días se irán encendiendo todas ellas poco a poco. Hoy nos hemos querido acercar a conocer cómo es este trabajo. Y donde también queremos estar esta tarde es en el Teatro Olimpia. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Sara Sebastián. Sara, buenas tardes. Hoy nos hemos venido aquí hasta el Teatro Olimpia de Valencia porque el aclamado ilusionista Jorge Blas presenta aquí del 28 de marzo al 8 de abril su espectáculo Flipar, un show en el que lleva más de 2 años trabajando y que promete dejarnos a todos boquiabiertos. En unos minutos, Manu, te pido paso porque tendremos con nosotros a Jorge Blas, que nos contará muchísimos más detalles sobre el espectáculo. Pues muchas gracias, Sara. En unos minutos volvemos hasta ahí, hasta ese punto en el Teatro Olimpia, a ver si aprendemos algún truco de magia esta tarde que nos permita estar en 2 sitios a la vez, que es lo que más nos apetece en estas jornadas festivas. Comenzamos nosotros y lo hacemos con actualidad, y pasa por la actualidad económica, porque estos días hablamos mucho de fiestas, pero las fallas se puede decir que son una de las empresas más importantes de Valencia. Las fallas de Valencia no solo representan alegría, sino que son también un motor económico vital para la ciudad. Hoy conocíamos ese estudio sobre la repercusión financiera de las fallas en la capital, un gasto de 400 millones de euros que lleva a cabo entre las demarcaciones y el ayuntamiento, pero que tiene un impacto de 733 millones de euros en ventas, 177 millones de euros en renta y la creación de cerca de 6.500 puestos de trabajo. Así lo confirma el estudio de impacto económico Las Fallas de la Ciudad de Valencia, realizado durante las fallas del pasado año y que esta mañana ha sido presentado por el concejal de fallas Santiago Ballester y José Manuel Pastor, responsable de la Universidad de Valencia. En total, el estudio se ha hecho a partir de encuestas y entrevistas a los sectores implicados en la fiesta. Han participado el 10% de los falleros de la ciudad, el 20% de las comisiones y 1 millón de visitantes y residentes de la localidad. Así, el concejal ha asegurado esta mañana que somos la fiesta más importante de España en cuanto al retorno de ese dinero, muy por delante de otras fiestas importantes a nivel nacional. Además, conocíamos que los falleros y falleras se gastan entre 700 y 4.000 euros al año en las fiestas, lo que supone una parte también importante de este retorno económico, que tiene su gran peso en los turistas, quienes gastan cerca de 300 millones de euros en las fallas. Dato importante, el económico que acompaña a las celebraciones. Celebraciones que, como anunciábamos, están teniendo lugar ya a todas horas, porque esta mañana se vivía en la Plaza de Toros esta naranjada.
Vuelve a Valencia una nueva edición de la gran horchatada y naranjada fallera aquí en la Plaza de Toros de Valencia, que se celebrará entre hoy y mañana desde las 12 del mediodía hasta agotar existencias. Hoy se realiza, como estáis viendo, el reparto de zumo de naranja y mañana se hará el de horchata. Este evento organizado por Fotur ofrece a sus asistentes una experiencia única y refrescante en las horas previas a la mascleta. Nosotros ya estamos aquí en la Naranja de Horchatada de Valencia, una edición más con Juanjo Carbonell, secretario general de Fotur. Cuéntanos, una nueva edición, ¿por qué número vamos ya? Bueno, pues es una nueva edición de fiesta de alegría y para potenciar los productos valencianos como son la horchata y la naranjada. Hoy acabamos de empezar, ya ves tú, estamos a tope y bueno, la gente disfrutando este delicioso zumo de naranja de autóctono de nuestra tierra, de la variedad Lanelate, y vamos a dar pues alrededor de 5.000 o 6.000 contrasmisiones. Porque más o menos, ¿cuánta gente se espera en comparación con otras ediciones? Bueno, este es un acto que siempre tiene mucha gente, además es entrada libre y normalmente nosotros hemos traído sobre 8.000 consumiciones, pero yo calculo que de aquí a una y cuarto serán unas 6.000 consumiciones. ¿Cuál es el objetivo principal de organizar este evento? Bueno, el objeto primero es que ya estamos en fallas, ya estén de festa, ya estén en fallas y luego potenciar dos productos sabor de identidad de nuestra comunidad, como es la naranja y como es la horchata. Son productos auténticos nuestros y que tenemos desde Fotur, igual que potenciamos todo lo nuestro, las fiestas, las tradiciones, pues creemos que es primordial que el zumo de naranja y la horchata, valores idénticos de identidad de nuestra fiesta, pues los promocionemos también. ¿Cómo valora o cuál es la percepción de la gente cuando se organizan este tipo de eventos? ¿Tú qué percibes? Bueno, este es un evento muy popular y muy positivo. La aceptación es total y absoluta. La gente viene, disfruta, tenemos animación de Pro DJ. Nosotros en Fallas, en el mes de Fallas, nos comprometemos muy activamente con lo que es la ciudad y con lo que son las fiestas falleras, con el Remember que comentamos, que es el primer festival de Fallas que hicimos el día 2, hoy con la horchata y la naranjada chata fallera, y luego el próximo sábado también que tenemos el festival del Día de la Dona en Marina Beach. Por lo tanto, es un compromiso con nuestra comunidad, con nuestras fiestas. Bueno, lo que tiene que hacer desde la Federación, que es potenciar todo lo nuestro. Pues muchísimas gracias, te dejamos ya que disfrutes del evento un año más. Gracias a todos y estáis invitados a tomaros un zumito de naranja. Muchísimas gracias. Pues ahí estaba esa celebración esta mañana a las puertas de la mascleta en la Plaza de Toros. Y esta mañana también Valencia vivía intensamente una jornada deportiva porque se presentaba esas jornadas clasificatorias de la Federación Internacional de Baloncesto de cara a los próximos Juegos Olímpicos de París. La FIBA otorgó el pasado mes de noviembre los preolímpicos a la ciudad de Valencia, unos preolímpicos en los que intentarán los españoles clasificarse para esas Olimpiadas de París, una candidatura, la de la ciudad, que salió bien parada tras esa elección y que hoy se presentaba oficialmente en el Palau de la Generalitat. Del 2 al 7 de julio, el pabellón de la Fuente de San Luis albergará estos partidos que sin duda serán uno de los puntos de atracción más importantes de este verano en la ciudad. Gracias por haber recibido nuestra propuesta, casi que por haberla incluso sugerido cuando la valencianía se lleva. Y gracias por entender y gracias por sentir, igual que siente la gran afición valenciana, la comunidad valenciana en general, pero la ciudad de Valencia en particular, es básquet. Y es básquet porque apostó por el básquet hace mucho tiempo, cuando a lo mejor apostar por el básquet no era tan goloso, ¿no? Cuando no habían llegado tantos éxitos como afortunadamente los que hemos disfrutado, aunque a veces también nos pongan un poco más de presión, no estaban encima de esas vitrinas. Valencia ya botaba el balón, hace mucho tiempo que lo hace, y tenemos todos en el recuerdo esa gran capitana durante 8 años aquí en Valencia. Eso no lo olvidamos. El básquet le ha dado mucho a la ciudad de Valencia, mucho. Y por tanto la ciudad de Valencia con este torneo no viene con exigencias, sino que viene a querer devolverle al básquet todo lo que ha recibido del básquet.
Por tanto, lo que quiere es soplar a favor. Lo que quiere es que sintáis no solamente un sexto hombre, sino un alma especial aquí en Valencia. Desde aquí se siente y no sé si somos capaces de trasladarlo, seguro que no. ¿Cómo se vive el básquet en la ciudad? Pues así era esa presentación de estas jornadas preolímpicas en la ciudad de Valencia. Y nosotros ahora vamos a conocer más de cerca un festival que se presentaba ayer por la mañana, estuvimos en esa presentación, pero hoy queremos conocer de cerca esos detalles de Danza Valencia que llega el próximo mes de abril, aunque con actividades un poquito antes. Hoy tenemos con nosotros en Valencia en abierto a María José Mora, ella es la directora de Danza Valencia. María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo decíamos, ayer presentabais por todo lo alto esta nueva edición de Danza Valencia 37. Ya una edición con la que prometíais hacer rugir cada uno de esos escenarios y espacios donde vamos a poder ver el festival. Así es, porque Danza Valencia este año lleva por lema Dulce Rugir y lo que queremos es que cada una de las piezas que están en los teatros, que están en la calle, nos hagan emocionarnos y que nos entren muchas ganas de bailar también. Un total de 33 propuestas escénicas, 20 localizaciones que vamos a ver durante estos días de baile en la ciudad. Pues vamos a ver una radiografía de la danza contemporánea española, con mucha representación de compañías valencianas, tanto consolidadas como emergentes, y dos piezas internacionales que son estreno absoluto en España. Tenemos muchas ganas de ver a Lee Ripoll, que es una coreógrafa brasileña, y el ballet de Marsella. Bueno, sin duda piezas importantes las que vamos a ver. Una de las frases es que queréis proponer piezas que reivindican una mirada más calmada en tiempos donde todo a lo mejor es demasiado rápido, demasiado líquido. ¿Esto se puede lograr o es un reto de esos que se propone difíciles? Pues nosotros lo vamos a intentar, por lo menos. Mirar, hay una línea que recorre todas las piezas de forma literal o abstracta, que vemos unos personajes que están como atrapados en una sensación de asfixia, pero en realidad están obstinados en salir de esos lugares que construye la escenografía y la puesta en escena en busca de la luz y en busca de nuevas posibles realidades. Y creo que ahí estamos diciendo que en el camino, haciendo camino, está ese dulce rugir. Ese dulce rugir, 37 años, lo decimos, una de esas prioridades es mantener la calidad artística de cada una de las piezas que vamos a poder observar durante esos días. ¿Cómo se hace esto para que durante 37 años, que son muchos ya, cada año supere un poquito al anterior o se intente por lo menos superar o romper nuevas barreras? Bueno, tenemos la suerte que en España y en nuestra comunidad hay mucha creación y hay mucho talento y siempre podemos encontrar piezas con mucha calidad, rigor en su producción y también con conceptos muy interesantes que se desarrollan y se expresan a través del movimiento. Nosotras estamos trabajando todo el año buscando las piezas que queremos que vengan al festival, que sean mostradas al público y a los profesionales que también vienen al festival, porque como sabéis, tenemos esa doble vertiente de festival para todos los públicos, pero también feria y mercado de la danza a nivel nacional e internacional. Te iba a preguntar, porque nos hablabas de esas piezas internacionales importantes, pero también hay producciones valencianas y este año una apuesta importante por producciones de otras comunidades autónomas para favorecer ese mercado nacional que nos decías, impulsarlo un poquito más y traer aquí algo de ese expertise, ¿no?, que compartimos dentro del territorio. Sí, tendremos piezas de 9 comunidades autónomas diferentes y esto lo decimos muy rápido, pero es difícil porque los centros de producción están en Madrid y en Barcelona y hacemos un trabajo muy intenso para poder buscar piezas en otros territorios. Por ejemplo, tendremos producción de Galicia, de Navarra, de Islas Baleares, bueno, que haya realmente una representación de la creación española.
y dentro de toda esa programación tiene mucha importancia la producción valenciana. 15 piezas son valencianas de las 33 que mostramos. Y además tenemos un programa especial que le llamamos Focus Valencia, en el que mostramos extractos de piezas para tratar de incentivar la comercialización y la circulación de la danza en nuestra propia comunidad, a la que asisten especialmente programadores y programadoras de municipios de toda la comunidad valenciana. Y esto se suma a la programación habitual del festival con otras piezas que se muestran en su formato completo. Pues ahí está esa diversidad de muestras. María José, ¿por qué punto pasa la danza en estos momentos? ¿Se está viviendo un buen momento en la producción de danza en la comunidad valenciana? ¿O esto, cuando hablamos de artes, siempre es complicado decirlo del buen momento? Bueno, el arte siempre tiene un buen momento. El arte aquí en nuestra comunidad es una tierra de artistas con mucho talento, y el arte tiene un buen momento, pero la administración pública tenemos que estar para acompañarlo, como Danza Valencia, que es un servicio público en el que, además de exhibir y ser esa feria, lo que hacemos es, a lo largo del año, dar apoyo al desarrollo de creaciones, apoyo también a creadores y creadoras. Bueno, tenemos que hacer ese esfuerzo para que el arte pueda brillar, pero el arte en sí está en muy buen momento. Pues esa buena noticia, el arte está en buen momento. Nos lo decías, actividades durante todo el año, algunas de ellas también con un importante o marcado carácter solidario. Hablamos de actividades para fomentar el interés por la danza contemporánea, también colaboraciones con la Asociación de Alzheimer, también con la Fundación del Levante. Un trabajo importante que hacéis durante todo el año y también en este mes previo con estas actividades. Sí, Danza Valencia lo que quiere es que la danza llegue a todas las personas, sea cual sea sus capacidades, sean cual sea. Y entonces, para eso planteamos un programa aparte de la exhibición, que pasa por una mediación. Y tenemos unos itinerarios que llamamos los itinerarios de la danza, la ruta de la danza, con los que animamos a personas no aficionadas a que se acerquen al festival y hagan un recorrido por diferentes piezas acompañadas de una especialista que les introduce a los creadores. Pueden charlar, pueden conversar también y dar su propia opinión de las piezas. Y esto ha funcionado muy bien, porque ahora tenemos a las personas que participaron en el itinerario del año pasado, que este año ya vienen como público aficionado. Es una forma de fidelizar. Y por otro lado, tenemos la acción social, que siempre planteamos en el festival, y este año estamos contentas porque la hemos podido ampliar, y vamos a trabajar, como decías, con la Asociación de Familiares de la Alzheimer de Valencia y con la Fundación Levante, y se desarrollarán las actividades con la coreógrafa Juana Varela y también con la compañía Fil de Arena. Pues ahí... ¿Para qué? Para que vivan esa experiencia y bailen. Pues mira, ahí está esa invitación también a que la gente se sume, esa parte del público que lo vaya a disfrutar. Y para eso, y a mí esto es una de las cosas que me llama la atención, la danza sale un poco de los espacios más habituales, a lo mejor fuera de esos escenarios, que también está, pero vamos a poder disfrutar de Danza Valencia en museos, en plazas, en parques. Es importante, ¿no? Ya que a veces a lo mejor la gente no da el pasito, si la montaña no va para Mahoma, Mahoma va a la montaña, y lo sacamos a espacios donde sea disfrutable por todo el mundo. Así es, Danza Valencia está en toda la ciudad y no hay excusas, porque puedes venir al teatro o puedes darte un paseo por la ciudad y toparte con la danza, que es la intención del ciclo previo que tenemos al festival, que se llama Movements Urbans, y hacemos en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia. Y como decías, estamos en parques, en el parque de cabecera, en el río Turia, pero también en museos. Estamos en el Museo de Bellas Artes, en el Museo de Historia de la Ciudad, en el Claustre de la Nau. Bueno, no hay excusas. Y empezaremos el 13 de abril en el Parque Central, donde, además de una función en la Nau Ribes para público familiar, tendremos dos acciones exteriores, y una de ellas invita a bailar totalmente, porque se llama Me encanta bailar, pero se me da fatal.
Y lo que quiere es que la gente que piensa que baila fatal, que se dé cuenta que en realidad podemos bailar todos. Así que tienen que venir a disfrutar y a experimentar y pasarlo bien. Pues a eso nos apuntaremos, porque creo que es una de las mayores dificultades, ¿no? El dar el primer paso y nunca mejor dicho, hablando de danza, de ese primer paso para atreverse a disfrutar de este arte que a la vez es tan valenciano, porque música, movimiento y baile forma parte de esa identidad cultural de la tierra. Claro que sí, sí, bailar es innato al ser humano. Una de las primeras expresiones cuando somos pequeños es bailar. Lo que pasa que luego los códigos sociales y la vergüenza hace que nos vayamos retrayendo y bailemos solo en situaciones muy específicas como son las bodas, por ejemplo, las celebraciones. Pero la práctica de la danza es muy enriquecedora, además de por su parte física, de trabajo físico que conlleva en sí la danza, está esa otra parte de experiencia artística, de poderte expresar de otra manera, a la que no estamos habituados. Y bueno, yo creo que hay que probarlo, por lo menos una vez en la vida hay que experimentar que la danza pase por uno. Creemos que además cuando uno experimenta en sí el movimiento, es más fácil acercarse a un escenario como público y ver y entender lo que sucede encima de ese escenario. Por eso todas las mediaciones que realiza el festival pasan por una parte de conocimiento, pero también por una de práctica. Pues ahí está esa invitación. Por ejemplo, como te comentaba, sí. Claro, hay que dar esa invitación. Yo me sumaría a la práctica ahora, pero como me tienen atado con los cables de micrófono, no puedo levantarme en este momento. María José Mora, gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia Abierto, darnos algunas de esas claves de lo que va a ser ese Dansa Valencia, esa edición número 37. Por cierto, vamos a recordar las fechas del 13 al 21 de abril en toda la ciudad, por lo cual no hay excusa para quien quiera acercarse a esta nueva edición de Dansa Valencia. Así es, muchas gracias y estáis todos invitados. Muchas gracias. Antes de que llegue el festival te invitaremos de nuevo para cubrir esa última hora de Dansa Valencia. Gracias por acercarte esta tarde hasta Valencia Abierto. A vosotros. Un saludo. Y nosotros vamos a continuar hablando de artes, porque nos pide paso ya nuestra compañera Sara Sebastián, que continúa esta tarde allí en el Teatro Olimpia, creo que para hacer algo de magia. Sara. Nosotros ya estamos aquí con Jorge Blas, que estrena su próximo espectáculo, Flipar, del 28 de marzo al 8 de abril, aquí en el Teatro Olimpia de Valencia. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer acompañaros. Pues vamos a hablar un poco del proyecto. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el origen de Flipar? Pues mira, sobre todo la esencia de la magia, que es hacer flipar a los espectadores que van a estar aquí sentados en el Teatro Olimpia durante 13 funciones. Vamos a estar del 28 de marzo al 8 de abril y van a suceder cosas que no se pueden explicar, que es se viven con emoción, no importa la edad que tengas. Todos los que se sienten aquí, yo prometo que van a flipar con mayúsculas, con cosas inesperadas. Por ejemplo, mira, la cámara, no sé si está viendo aquí, que en tu oreja, espérate, en tu oreja hay... Oye, has venido preparadísima para la entrevista, ¿eh? Mira, mira, unos naipes. Pero no solo naipes, hay de todo en el show. Hay magia tecnológica, hay magia interactiva que el público va a poder hacer con sus propios teléfonos móviles. Hay una ilusión con 2.000 piezas Lego con la que construimos algo especial. Y luego cada show se hacen dos personas invisibles. Tú me puedes recomendar a quién, ¿vale? Cuando vengas puedes decir, mira, mi tío que tal, o mi primo, o un cuñado que nos caiga mal, pues se hace invisible en el show y a veces aparece de nuevo. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de creación de un espectáculo de magia de este calibre. Pues es difícil porque tienes que pensar en efectos que sean imposibles, que sean sorprendentes, ¿no? Todas las magias de este show las hemos creado desde cero, o sea que en ningún otro espectáculo del mundo vas a poder verlas. Y estoy muy orgulloso sobre todo de algunas donde hemos creado algo que no existía antes, ¿no? En el show se produce una cosa muy curiosa, que es que hay un padre o un hijo viendo el show y de pronto el niño le pregunta a su padre, ¿cómo ha hecho eso? Y el padre lo mira y dice, pues no tengo ni idea, ¿no? Y eso yo creo que solo la magia produce esa sensación de no entender lo que está pasando, ¿no? No importa la edad que tengas, es un show para todos los públicos, pero sobre todo es magia muy sofisticada que los espectadores que vengan van a poder comprobar en directo, ¿no?
Estabas comentando que es un espectáculo para todos los públicos, pero de alguna manera tú has tenido que adaptar tus trucos o tus shows sí. de magia a los niños. ¿Es difícil? Hombre, es difícil porque los niños hay algún momento que suben al escenario y son imprevisibles. O sea, tú un adulto puedes saber lo que puede llegar a pensar o puedes inducir a, bueno, pues a emocionarlos de una forma. Pero un niño es imprevisible. Mira hacia donde no esperas, habla cuando no se lo pides. Entonces, yo creo que si convences a los niños, los adultos te los llevas de calle. Es un público mucho más difícil el de los niños. ¿Qué dificultades has encontrado en el proceso de preparación este que nos estabas comentando antes? Pues sobre todo, la magia es mucho prueba-error, ¿no? Entonces yo pienso un juego de magia, me reúno con el equipo, empezamos a desarrollarlo y claro, colaboran con nosotros ingenieros, personas que diseñan y que tienes que probar, a veces falla, tienes que volver a empezar. Es un proceso largo, ¿no? Hemos estado unos 2-3 años preparando este show hasta que ya lo estrenamos en Madrid, hemos girado y viene por primera vez a Valencia, o sea que el público que venga a verlo va a ver por primera vez estas ilusiones en escena. Y me estabas comentando que hay mucha gente que conforma el equipo. ¿Cómo es trabajar con tanta gente? Me imagino que tiene que haber mucha complicidad. Claro, desde luego, y sobre todo que yo aprendí ya hace varios años que efectivamente es mucho mejor rodearse un buen equipo que piensa que podemos crear cosas que yo solo nunca podría, claro. Y en este show pues hay un equipo de 10 personas que viajan conmigo, luego está han colaborado hasta 30 personas en la creación y viajamos con 2 camiones, varias toneladas de material, porque hay desde ilusiones hasta una escenografía, cosas que bueno, que son muy sorprendentes y sobre todo que al espectador le van a dar la sensación de asistir a un espectáculo donde le va a sorprender continuamente. La obertura es una obertura donde hacemos 27 efectos de magia en 5 minutos. Entonces ya desde el inicio la sorpresa está asegurada, ¿no? Y bueno, pues es un show que en el último año se ha terminado de conformar y que yo creo que está en su mejor momento. O sea, que estoy feliz de venir a Valencia ahora. Y te quería hacer una última pregunta, no sé si es un poco típica, pero ¿qué es para ti la magia? Bueno, la magia es el arte de lo imposible, es convertir algo que no puede ser, que es impensable, en la realidad. Entonces, cumple un poco los sueños que tenemos todas las personas. El sueño de volar, el sueño de, yo qué sé, hacer aparecer dinero o de teletransportarse. Pues los magos lo recreamos en la realidad de forma artística, ¿no? Con nuestro arte, nuestro talento, pues lo hacemos posible. Y el público tiene ese choque racional de, no puede ser, si esto es imposible, pero lo estoy viendo. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, por eso yo creo que la magia en directo tiene esa fuerza que atrapa, ¿no? Y cuando ves un show que te gusta y tal, repites y repites porque es algo muy memorable, ¿no? Es algo que recuerdas durante mucho tiempo. Te queríamos pedir ahora si nos pudieses hacer, hombre, algún truquito de magia. Claro que sí, claro que sí. Mira, aquí hay muchas cartas. Yo quiero que tú mires la que más te guste y digas esa y la seleccionas y la sacas, ¿vale? Tú decides, cógela, sí. Vale, entonces enséñala a todos que la vean bien, porque es importante lo que va a suceder. Fíjate que hay muchas cartas, tú has elegido tu favorita, la vamos a perder. Y la magia tiene que ver con los sentidos. Yo voy a intentar sorprenderte a ti y a todos, ¿eh? Porque mira, yo qué sé, pues espero que no esté arriba. ¿No es esta tu carta? Es un 9 de picas. Vale, pon tu mano palma arriba. Fíjate, esta es tu mano y este es el 9 de picas, que lo veis bien todos en casa, ahí está. Ahora, si lo ponemos en la palma de tu mano y soplas, tienes que soplar muy suave. Entonces, esa carta empieza a adquirir la forma y el sentido de algo que tú quieres y atraes hacia ti. Y es que mira, despacito, yo no lo voy a tocar, tú misma. Yo sujeto el micro, tú misma dale la vuelta despacito y mira a ver qué es lo que ha sucedido. Uy, sí. ¡Qué fuerte! Ella lo mira, mira. 9 de corazones. Acaba de suceder en ¡ostras! Tu mano. ¿Qué te parece? Muy fuerte, muy fuerte. O sea, si esto ha pasado aquí ahora, no me imagino en el espectáculo luego lo que va a pasar. Pues esto es la magia. Mira, yo hago magia por la cara que acabas de poner. O sea, desde que era niño me encanta esa sensación y lo que se produce con la magia, que es ese momento de acaba de suceder algo increíble. Pues eso es flipar. Qué guay. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias por atendernos hoy. Y nada, esperamos que sea todo un éxito, que estoy segura de que lo será. Genial, perdona que se ha quedado aquí. Ya está, ya, perdón. Pues nada, nosotros nos despedimos ya, te dejamos que termines los preparativos. Perfecto. Y no olviden del 28 de marzo al 8 de abril aquí en el Teatro Olimpia de Valencia. Pues ahí está. Sara, por cierto, cuando llegues a casa, lávate bien detrás de las orejas, que vas acumulando cartas y en nada te sacas de ahí una baraja entera. Nosotros vamos a ver si aprendemos a desaparecer o a multiplicarnos, pero antes vamos a conocer un poco más de cerca esta exposición. Llega al CaixaForum
y promete ser uno de los éxitos de esta temporada. Esta exposición se basa en todo lo que había en el archivo de mi padre, en el estudio de mi padre, que era bien grande, y donde guardaba todo, desde sus cartas escolares, los cuadernos llenos de ilustraciones, poesías a las posibles novias, guiones inéditos, tratamientos como El origen de Plácido, del Verdugo, storyboards de Bienvenido a Mr. Marshall, correspondencia con amigos, con políticos, fotografías, por supuesto, también desde la infancia. Es sorprendente todo lo que se puede encontrar. Es todo un mundo desconocido de la figura pública de Berlanga, ¿no? Ahí está el Berlanga privado. Está contado de una manera cinematográfica. Todo el recorrido es una manera cinematográfica, una recreación de su casa, de decorados, de películas. Y eso a él le hubiera gustado bastante. Para mí, las cosas más valiosas o que más van a dejar entrever es sus poemas y sus cartas. Claro, es lo más íntimo, ¿no? Lo más íntimo que descubres fuera del Berlanga público. Pero guardaba no solo sus recuerdos, guardaba frasquitos de medicina con tapón de goma por si algún día lo podía utilizar. Él no era un gran vanidoso. Yo no creo que esto lo hiciera pensando en la posteridad. Pues ahí está esa exposición Interior Berlanga, que llega al Caixa Forum de Valencia y donde podemos conocer un poco más de cerca al artista. Y nosotros nos hemos querido también ir esta semana hasta la Fundación Bancaja y una nueva exposición sobre Eduardo Arroyo. Ha llegado la pasada semana y promete darnos a conocer un poquito más a este artista. Con él hemos querido estar con el director de la Fundación para conocer más de cerca en qué se está trabajando. La Fundación Bancaja presenta en Valencia la retrospectiva Eduardo Arroyo, una exposición con más de 80 obras en las que se ven reflejadas sus dos etapas artísticas, la vivida en el exilio y después de la muerte de Franco ya en España. Esta exposición, en la que podemos ver tanto escultura como pintura, es la primera del autor en España tras su fallecimiento en 2018. Y para conocer un poco más de cerca esta retrospectiva, esta exposición, estamos con el presidente de la Fundación Bancaja en Valencia, Rafa Alcón. Presidente, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, hablamos de esta exposición de Eduardo Arroyo, una retrospectiva importante, la primera del artista tras su fallecimiento en 2018. Efectivamente, esta es una exposición dentro de nuestro programa que teníamos, dentro de la programación prevista para este año 2024. Era un inicio muy espectacular porque la exposición, como habréis podido observar, reúne una cantidad de obra, la que ya denuncia una gran crítica social de la época, sobre el artista Eduardo Arroyo, tal como él veía la visión de su país en aquellos tiempos. Hablamos de dos momentos importantes en la obra del artista, esa etapa en el exilio y la etapa tras regresar al país. Eso también se aprecia en la exposición. Efectivamente, la obra de Eduardo Arroyo se centra, como bien dices, en dos etapas. La cuando él va al exilio, que se encuentra en el exilio, se reside en París, y luego cuando por la muerte de Franco, todo el día regresa a Madrid y donde empieza a hacer la gran obra posterior, última, la primera parte, que es una denuncia social, política, sobre todo política, de la época. Y al regreso a España empieza a tener ya otro tema de temas, pero no dejan de ser, siguiendo siempre con una crítica. En aquel momento era menos política y era ya más social, como la última obra, que nos indica perfectamente, la del buque fantasma, hacia dónde iba a ir él, ¿no? Que era ya, empezamos ya a tener que descubrir un pensamiento muy difícil de este es el de Eduardo Arroyo, pero en esas épocas cuando lo ves perfectamente en esta obra, en la cual indica pues dónde va un submarino que va hacia la muerte, eran sus últimos momentos.
últimos momentos en esta retrospectiva, además de pintura, vemos también escultura y un audiovisual que nos ayuda un poco a contextualizar todo esto para los que se acerquen desconociendo más la figura del autor. Efectivamente, Eduardo Arroyo, igual que hizo en su momento Equipo Crónica, porque eran similares, eran, uno decía, otro que se copiaban unos a otros, ¿no? Pero eran muy similares y tocó todos los tipos de papel de la, dentro del mundo del arte, ¿no? Pintura, por descontado, escultura, dibujo y no la película. La película, evidentemente, es un film que se le hace a él en su momento, en el cual él pues, decía una de las cosas que nos gustó muchísimo, que le hubiera gustado estar aquí en Valencia, ser valenciano, ¿no? Pero bien, dentro de la escultura, pues incluso hizo una serie, aquí disponemos de unas obras, una serie que eran 7 piezas, las cuales aquí disponemos de 3. Y no es que no podíamos traer otras, sino simplemente por evitar esa repetición, porque son 7 cabezas idénticas, nos hemos puesto 3 para que fuera un modelo, que es lo que hacía, junto con la de la mesa de la botella, Tío Pepe, muy emblemático también nuestra figurita de Tío Pepe que conocíamos todos en su época. Sin duda, una exposición importante en ese programa, nos lo decía, de 2024. Desde la Fundación se sigue trabajando intensamente por poner en valor a estos artistas y también todas estas figuras importantes aquí en la ciudad de Valencia. Efectivamente, nosotros ya desde el 2023 que tuvimos una gran importancia en dos grandes figuras, sobre todo la de Joaquín Sorolla, en la conmemoración del centenario y el décimo aniversario nuestro, lo continuamos ahora con un momento de artista del mundo del arte de la denuncia. Bueno, comenzamos con Saura, tenemos ahora Eduardo Arroyo, y dentro de poco vamos a hacer ya una exposición que va a ser lo que culminará un poco las exposiciones de este tipo de pintura tan importante de la denuncia política de la época. Ahí desde hace algunos meses, especialmente desde ese aniversario de Sorolla, que se puso muy en valor todo el arte en la ciudad de Valencia, una mayor apreciación hacia el arte, se busca más, la gente se acerca más, ha puesto más en valor durante los últimos tiempos, ¿o siempre ha sido así y ahora sale más a la calle? No, yo creo que el interés por el arte ha sido siempre así. Nosotros hemos aportado, si cabe, algún punto que pueda tener de atracción, porque son pintores que la gente les gusta ver este tipo de pintura, ¿no? Pero yo creo que siempre ha habido una línea de atracción en Valencia para el mundo, para la cultura. Hoy, las exposiciones, pues no nos equivoquemos, no nos engañemos. Cuando más atractiva la exposición, más interés se produce. Y nosotros, desde que comenzamos estas andaduras de la Fundación, siempre hemos procurado hacer una pintura que fuera del agrado del público, es una pintura plural, que fuera para todos y que no fuera solamente muy limitado el público que pudiera estar interesado. No sé si lo hemos conseguido o no lo conseguimos, pero nuestra línea seguirá siendo esta aportación plural del mundo del arte. Presidente, antes de cerrar esta entrevista, ¿cómo invitaría a que los valencianos y valencianas se acerquen a descubrir a esta autora, Eduardo Arroyo, y esa pintura, ese arte de la denuncia? Hombre, yo les invitaría a ver, porque van a conocer y se van a ver reflejados, y ya no solamente ellos solos, sino sus antepasados, ¿eh? Entonces, sus antepasados, en los cuales oirían en su casa, la gente joven oiría en su casa los desastres de la guerra, según se pueda entender, los terrores posteriores del exilio, la época del exilio y la posterior, una vez cuando se comienza la democracia en España, con la muerte de Francisco Franco. Pues ahí está esa muestra de Eduardo Arroyo que se puede ver ya en la Fundación Bancaja. Y nosotros, como todos los miércoles, estamos hablando de cultura y vamos a abrir nuestra ventana al séptimo arte. Hablamos de cine. Sergio Castellote, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas tardes. Bueno, semana de cine. Poco a poco descontamos ya los días hasta los Oscars, quedan apenas unas jornadas. Este fin de semana se verá la entrega de los premios del cine americanos, ¿cómo se respira ya? Hombre, ya eso se respira a tope, ¿no? Sobre todo por parte española, con La Sociedad de la Nieve y Robotrips, pues estarán ahí haciendo los últimos
pinos para intentar conseguir la estatuilla. Y luego todo pinta un éxito de Oppenheimer, pero bueno, hay que esperar. ¿Hasta cuándo pueden votar los académicos? Creo que allí no es como aquí, que tiene que ser un tiempo bastante prudencial. Allí yo creo que son una semana antes. Una semana antes, pues ahí están ahí al límite. Ahí está, al límite. Esperemos la semana que viene poder celebrar las victorias españolas. Ojalá lo tengamos. En los Oscars. El que llega mañana a Valencia es Amenábar. Viene a disfrutar de La Mascleta. ¿Nos dejará algún titular de esa película que ha revolucionado los castings en la Comunidad Valenciana la semana pasada? Hombre, yo supongo que sí, ¿no? Sí que también estaba enterado del asunto, como has comentado. Y yo creo que sí que hablará sobre esta peli que va a rodar por Bocairet, Valencia y diferentes poblaciones. Y bueno, sobre todo pues dar un poco de visibilidad también a la fiesta y, como no, al panorama audiovisual, que está muy bien. Y bueno, que nos vaya contando, porque vamos, han habido figurantes, pero para dar y tomar. Pues ahí está, castings de miles y miles de personas que se juntaron. Mañana estará en ese balcón del Ayuntamiento disfrutando también de La Mascleta. Quién sabe, a lo mejor le inspira para alguna película. No sería el primero, porque han habido películas que se han inspirado en Las Fallas, La Pantera Rosa y algunas otras más, ¿eh? O sea que Las Fallas, bueno, acuérdate de Misión Imposible, sí, de Tom Cruise, aunque era unas fallas ahí un poco raras, medio andaluzas, pero bueno, sí, no te extrañe que pueda ocurrir. Pues ahí está. Esas dos noticias de actualidad de cine que nos acompañaban hoy. Vamos ya con los estrenos. Empezamos por lo que se estrenó la semana pasada. Se esperaba como uno de los grandes estrenos de este primer trimestre cinematográfico, Dune 2. Dune 2 para mí ha sido una maravilla. La verdad es que es una película no tan compleja temáticamente como la primera, ¿verdad? Que era una película un poco más que nos iba situando en este mundo, ¿no?, de Dune y de los diferentes casas y, podemos decir, como reinos que hay allí. Y en esta segunda, para mí ha sido un espectáculo, sobre todo visual, ¿no? Ha sido un derroche de potencia, que en el mismo cine las butacas tiemblan, ¿no? Una potencia ya no visual, sino sonora. La verdad es que tiene unas imágenes realmente impresionantes. A mí me ha parecido la mejor película fantástica de lo que llevamos de año. También estamos en marzo. Pero creo que es una peli que además los actores están creyendo en lo que hacen. Timothée Chalamet está brillante. La aparición de Christopher Walken. Bueno, Zendaya, que es una actriz que a mí no me convencía mucho, aquí está muy bien. Y bueno, es una historia realmente conmovedora, una historia que se entiende perfectamente. Y bueno, viene un poco a aparejar a lo que ocurre en la actualidad, y eso que es un libro de 1960 y algo. Entonces, un poco sobre esto, la creencia un poquito en la religión, la guerra entre varios mundos para dominar. En fin, tiene cosas muy actuales. Tiene cosas actuales. La vida, que no cambia tanto, que quien dice seis décadas dice nada. No va cambiando. No va cambiando casi. Hay cosas que no cambian, por desgracia. Otra de las que llegaba a la cartelera es Thelma y Luis, entre comillas, entiéndannos, modernizado, Dos chicas a la fuga. Pues Dos chicas a la fuga es una peli, a mí me parece fallida. Es una comedia excesivamente brusca. Sí que tiene cositas de los Coen, de Arizona Baby, de las primeras películas que hicieron. Esta la hace Tan Coen. Y bueno, es una comedia que realmente la persecución de la maleta se convierte a veces en un poco, podríamos decir, una comedia muy sexy en plan lésbico, ¿no? Y yo creo que la película le falta un poco de ser abusona. Pienso que hay demasiadas cosas que no hacen gracia y entonces termina por ser muy un poco lastimosa, en el sentido de que no tiene ritmo, entonces hay momentos que no tiene gracia. Para mí ha sido un poquito de decepción, aunque eso sí, visualmente te recuerda cosas de estos directores que son curiosas, pero me ha parecido fallida. Pues la dejamos ahí como estreno fallido. Y otro de los que llegaba era Totem. Totem es una película de autor, está nominada al Oscar a Mejor Guión. Y bueno, la verdad es que Totem es como un documental. Estamos asistiendo
un documental sobre los ojos de una niña que ve pues, una celebración de un cumpleaños muy especial, porque es el cumpleaños de del padre, y lo que el padre también van a celebrar de una forma que aquí no se hace es, va a ser su muerte. Entonces, evidentemente, a los ojos de una niña se está viendo ahí una fiesta que está conociendo todo el proceso de la vida y tal, hasta llegar a la muerte del padre, que realmente ella no lo acaba de comprender hasta el final. Bueno, es una peli demasiado intimista, a veces un poco lenta y muy de autor. Entonces, podríamos decir que no, yo creo que no es para el gran público. De hecho, creo que a partir del viernes ya no estará en cartelera. Es una lástima, pues una buena película, pero no para todos los gustos. No para el gran público, pues ahí se queda a veces también esa selección. Una que sí que llega y va a llegar para el gran público, más que para el gran público, para todos los públicos, especialmente los más pequeños, Kung Fu Panda 4 ya. Y viene avalada de buenas críticas y mucho divertimento. Aún así, aún la 4. La 4. ¿Hay historia para 4? ¿Hay más panda? Parece ser que sí. Aparece una mala, que es una camaleona. Y nuestros amigos Tigresa, Mantis y tal, quedan un poquito relegados a un segundo plano. Sí que salen, pero no tienen tanta fuerza. Kung Fu Panda está muy tranquilito. Y se ve que le llega una camaleona que quiere revolucionar y tiene que salir de ahí. Entonces ella entra también en acción una zorra que se llama Zen. Y bueno, a partir de ahí, pues eso, parece ser que es muy divertida y que tiene, todo el mundo habla muy bien de ella. Yo creo que va a ser un gran taquillazo, estoy totalmente convencido. Y por el momento que se estrena, porque es una película infantil y encima para todos los públicos, y yo creo que Kung Fu Panda va a ser una película de las que se va a hablar. Y viene avalada por buenas críticas, pero mejor todavía. Faltaba este año un estreno infantil de estos de animación potentes, importantes. Aún no había llegado en 2024. Kung Fu Panda abre esa puerta. Abre la puerta y seguramente va a estar ahí quedándose, reinando. Aunque, bueno, desbancar a Dune va a ser difícil, ¿eh? Ha hecho 3,5 millones, pero yo creo que lo va a conseguir y sobre todo conseguirá una permanencia de cartel que incluso para la Semana Santa, que está justo este mes. Está pensada en un estreno que cubra hasta Pascua para coger esas vacaciones escolares. Perfectamente. Entonces, bueno, la semana que viene la criticaremos, porque voy a ir a verla seguro. A mí me gustó este personaje y bueno, voy a seguir con él, claro. Pues ahí está Kung Fu Panda. Otra que llega también es Los Pequeños Amores, una película que... Los Pequeños Amores se presentó antes de ayer en el Festival de Málaga y la verdad es que ha tenido muy buenas críticas. Se alza como una de las favoritas para conseguir la Biznaga de Oro. Y bueno, es una... tenemos ahí dos grandes actrices, María Vázquez y Adriana Ozores, y bueno, es una historia que trata de madre e hija, pero no como lo que estamos viendo últimamente, estamos hablando de hijas adolescentes, madres cuarentonas, no, aquí es al revés, aquí es la hija cuarentona y madre ya más setentona, y tiene que volver a una casa de pueblo de verano a ver a su madre porque ha tenido un accidente con el pie, tiene que cuidarla, y ahí empiezan a salir historias escondidas entre ellos. Una historia intimista, pero que hablan bastante bien. Celia Rico es la directora, que hizo una película, Viaje al cuarto de mi madre, que tuvo éxito en festivales. Y yo creo que puede ser una película de autor, pero interesante. Pues ahí está esa película interesante. Y una que llega también de producción valenciana, Uncancelled, que llega también esta semana a las carteleras. Sí, también llega esta semana y se estrena en más ciudades de España también. Esto es curioso, es una coproducción australiano-española, que no es fácil de ver, ¿eh? No. Bueno, y esto viene a raíz de la actriz María Albiñana, que también es productora de la película. Entonces es una historia como real que se va contando. Ellos intentaron casarse en España y vinieron de Australia, tanto ella como el director Liu Kev, que también es actor, los dos están también de actores, y entonces se encontraron con que estalló la pandemia y se tuvieron que quedar en casa de la madre de ella y no pudieron casarse. Bueno, más o menos viene a contarnos en plan ficción, en plan cómico, lo que les ocurrió. Luego también se quedó embarazada, no se podía casar, bueno, en plan todo comedia. Y está contado en esta película que
que bueno, que tiene, puede estar bien, puede estar entretenida. Pues ahí están esas películas. Sergio, antes de despedirnos, en 30 segundos, mejor actor en los Oscars. Hombre, yo creo que va a ser el de Oppenheimer, ¿no? Lo tengo casi clarísimo, pero bueno, es lo que yo pienso. Ahí está, mejor actriz. Ahí va a estar más complicada la cosa, pero es que claro, acuérdate que no estaba la de Barbie, entonces... Que era la gran favorita. Me deja un poco con dudas. Claro. La verdad es que no sabría cuál tirar, ¿eh? Pues no sé si... lo sabremos el domingo. La que estoy seguro que respondemos fácil es la mejor película internacional. Mejor película, Oppenheimer, y mejor película española, perdón, internacional, que sea La Sociedad de la Nieve. Sergio, gracias por acompañarnos como siempre. Nos vemos el próximo miércoles. Esperemos celebrando esa victoria. Ahí estamos. Ahí estamos. Y nosotros nos vamos ahora, se lo decíamos, porque Valencia se engalana ya para disfrutar de las fallas. Nuestro compañero Joan Gimeno ha estado estudiando cómo se hace esa colocación de las luces. Hoy en Valencia en Abierto toca hablar de fallas, porque estamos en marzo y estamos en fallas, y como no puede ser de otra manera, yo me he venido a las fallas de Sueca y de Cuba Literato Azorín, porque hoy empieza la instalación de las luces que se inaugurarán este viernes 8 de marzo a partir de las 8:15, 8:30. Hablaremos con sus presidentes. ¿Con quién? Pues con José Jiménez y con Juanjo García, respectivamente, para que nos cuenten las últimas novedades y esa gran apuesta para conseguir esos premios de cara a la iluminación de estas fallas 2024. Nosotros contamos ahora mismo con José Jiménez, que es el presidente de esta falla. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos saber cómo se está llevando a cabo toda esta instalación ya previa a esa semana grande de fallas. Pues la verdad que se está llevando muy bien. O sea, nosotros ya, como ya tenemos costumbre, pues la verdad que los instaladores del ECFEST pues ya son muy profesionales, llevan muchos años con nosotros y lo tienen todo muy, muy controlado. Aparte, el diseño de las luces este año es innovador, es diferente. Es la primera vez que se monta en Valencia, o sea que creo que vamos, va a ser espectacular. Algo novedoso por lo que estoy escuchando, ¿no? ¿Qué diferencia cree usted que puede haber y qué grandes novedades pueden haber con respecto al año pasado, en la instalación del año pasado? Pues la diferencia, indudablemente, pues bueno, cada año es diferente, y este año lo que se ha buscado es una mayor cantidad de luz y sobre todo un mayor diseño para, bueno, poder estar a la altura de las circunstancias, ya de volver a conseguir esos premios que hemos ido consiguiendo año tras año. Hablamos de premios también, hablamos también de la falla en sí. ¿Qué se prepara para la planta este año? Pues mira, mañana empiezan a traer ya, vienen 4 trailers de falla, pasado otros 4 y así sucesivamente, y bueno, pues el sábado empezarán a levantar ya la falla. Bien, pero bien, se prepara bien, sí. Queremos estar ahí arriba, como siempre. Tenemos ganas y queremos luchar por esos premios, ¿no? Imagino. Sí, sí, queremos. Nosotros somos luchadores y nosotros tenemos que estar arriba. Queremos estar arriba. Nos gusta eso, ¿no? Pues la chermanor de las fallas, pero también esa competitividad sana que hay entre ellas. Siempre, claro. Ten en cuenta que el cabreo normalmente solamente lo tenemos 8 fallas de especial. La que gana es la que no tiene el cabreo, pero hasta la segunda tiene el cabreo. Pero ese cabreo dura pues el día 16, a justificarte ante los medios de comunicación y ante tu falla de que esto no es y tal. Pero vamos, la cordialidad sigue igual, ¿eh? No hay ningún problema por eso. Claro que sí, siempre echar mano. Bueno, José, muchísimas gracias. Lo último que le voy a pedir es una invitación a los falleros y falleras de Valencia para que se pasen por la falla Cuba Literato Azorín y poder pues magnificarse un poquito con esas luces y con esa falla. Pues mira, el día 8, que es la inauguración de las luces, a las 8:15, se inaugurará la iluminación aquí en la falla Cuba Literato Azorín. Y luego, en cuanto al monumento, decirlo que es una oportunidad única porque, desgraciadamente, Vicente Martínez, este año es el último año de momento que va a plantar en especial y que va a plantar en Valencia. Con lo cual, el que quiera ver la falla de Vicente Martínez, que se acerque a verla porque van a haber algunos años que va a ser difícil ya volver a verlo.
me he trasladado a la falla sueca Literato Azorín para hablar con su presidente, con Juanjo García. También hablaremos con Pedro Luque, que nos contará un poquito más la parte técnica de esa instalación de luces en estas fallas 2024. Buenas tardes a los dos, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes. Bueno, empezamos contigo, Juanjo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se están viviendo las fallas aquí desde la falla? Pues con toda la ilusión del mundo, como cada año, pero cada año más, y con muchas ganas de encender las luces y de recibir las piezas de la falla, en fin, ya de meternos en pleno en la semana fallera. Porque estamos ya a pocos días, a escasos días de que empiece ya todo el jolgorio de las fallas, todos esos petardos. Cuéntanos, Juanjo, ¿cómo se está viviendo, más concretamente, las novedades que traemos de las luces de este año, con diferencia con el año pasado? Pues novedades son, pues aparte de la homogeneidad de la instalación y del esplendor de la luz, porque en realidad esto hay que verlo de noche, no hay que verlo de día, cuando se encienda os daréis cuenta de la cantidad de luz que tenemos en la calle y que vamos a hacer que el día sea continuo, sean 24 horas de día en la calle de Sueca para poder visitar la falla y pasar una falla con mucha luz. Para meternos más en materia, vamos a pasar ahora con Pedro, que nos cuente cuál es esa parte técnica que habéis implantado este año. Bueno, aquí, como ha dicho Juanjo, vamos a hacer de la noche día, ¿no? Y bueno, consta de más de 730.000 puntos de luz, con lo cual pues estamos hablando de una, y siempre de bajo consumo, con lo cual pues con diferencia de los años anteriores de otras épocas pues hemos bajado el consumo adaptándonos a la sostenibilidad y a todo lo que hay hoy en día, ¿no? La instalación consta de 25 arcos, todos homogéneos, una portada de 16 metros de altura y 14 de ancho, ¿vale? Y como hemos dicho pues de bajo consumo todo. Se está, yo creo que, haciendo una apuesta grande para que la gente, pues, ¿qué se va a poder encontrar? ¿Qué va a pensar la gente cuando vea todo esto? Pues esto es como una atracción, ¿no? Es decir, desde que la gente entre por la Gran Vía, por la calle Sueca, ver esa cantidad de luz atrae público. Apostamos siempre por unas luces de corte clásico, pero que sea todo una tirada y visto todo en línea, homogéneo. Mil millones de LEDs que iluminarán Valencia, como diría algún conocido personaje, a partir de este viernes en las fallas. Así nos despedimos, todo preparado ya para celebrar la fiesta. Nosotros nos vamos hasta mañana con las mejores imágenes de la mascleta de este mediodía. Recuerden, todos los días a partir de la 1:30 en directo en esta casa, en 7 Televalencia, la mascleta. Hoy Pibierzo tiñó la Catedral de la Pólvora con la señora y con este estruendo. Con él nos despedimos, volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde, como siempre aquí, Valencia Abierto, en 7, Televalencia. Sean felices.